¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Fónico. ¿Sí? ¿Y eso? No sé. Me he despertado hoy sin... ¿Pero no has descansado mucho? Hoy descanso poquito. ¿Has descansado poco? Sí. No ¿Y sé. Eso? Pues no sé, no he dormido pronto, pero... A poco a poco se me está mejorando la voz. Bueno. Bueno, poco a poco va mejorando. Claro. Pero estoy... No te rayes, no te rayes. Intenta hacer todo lo que puedas. No cantes como con mucha presión, ¿vale? Hello. No cantes con mucha presión y relájate. Pero si puedes hacer la sirena hacia arriba, el lip sync este... Igual me puede ayudar, no sé. Igual el Buenos tubo, días. ¿No? Igual el Laxbox. Sí, Laxbox. Puedes coger un poco de Laxbox. Hello. Te ayudará para despertarte. Hello. Bye. Un, dos, tres. Sops. Qué guapa. Bueno, espero que no hayáis dormido durante toda la noche estudiando la canción. Claro. Vamos para el arrastre. Vamos para el arrastre. Vale. Por la noche entraban regular las melodías. ¿Qué pasa? Bueno. Es que no me gusta, Juanjo. Parecía Frozen esto. No me gusta para mí. ¡Vamos! Sí. Mamá de Martín. Ama. He estudiado, ¿eh? Yo creo Ama que no he absorbido nada, pero he estudiado. Es una camiseta muy bonita. Ahora la llevo yo. Me encanta. Espero que no te importe. Vale, vamos a ello. Rebeca. Rebeca. Vale. Una camiseta vale, vale, muy vale. Chula. Ah, pongámonos de me pie, la ha chicos. Tu hijo. Silencio, va. Vale. De pie, por favor. No, no, vamos a vocalizar un poco. Porque. Hay gente que está un poco tocadita. Hacemos muy rápido. Sí, todos. Todos estáis un poco cansados, ¿no? Es que lleváis un sí, tute. Ya. Ayer pensaba, cuando acabábamos la clase, que os veía ir a cenar. Ahora os veo después de desayunar. Es en plan, sí, no sí. paráis, no paráis. ¿Y esta hora? Ya. Ayer todavía estábamos con los... Ya. Ayer estabais dispersillos, ¿eh? Dispersillos. Es que es la muerte. Es que... Y el día a las 8 de la tarde ya, después de todo el día... Ya me imagino. Vale. Tranquilidad. Bueno. Vale, vamos a hacer un poco de pedorretas, vámonos. Abrir mucho los ojos. Os ayudará a conectar aquí con un anclaje facial. Vámonos. A la foto estáis muy guapos y guapas. Podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Con los ojos ya. ¿Solo chicos? Mucho los labios. Ripirro. Ripirro. Labios. Ripirro. Labios de trompeta, todos. Ripirro. Ripirro. Venga, vamos. Ripirro. Enviar energía a Paul. Ripirro. Se recupere pronto, venga. Esta es la nota más aguda de la canción para sopranos. Este ro, ¿vale? Otra vez, un, dos y. Un poquito más, vámonos. Última. Vale, sentaros un momento. Antes de empezar... vale, antes de empezar, chicos, cosas que creéis que son puntos
puntos calientes de la canción, es decir, puntos que se pueden, la podemos liar. Que, yo siento que las armonías son larguísimas, o sea, como para memorizarla durante la semana más el trabajo que hay con la canción individual. Chicos, Gala 8, creo que un challenge, sí, un reto, Gala 8, los que estáis, los que habéis llegado a la Gala 8, sois capaces de absorber una canción individual más una canción grupal con armonías, ¿eh? Dentro de poco ya haréis más de una canción, por lo tanto, tenéis que poder hacer todo esto, ¿sí? Yo... bueno. ¿Sí? Yo iba a decir en el Are You Strong. Vale. Yo en general, un poco el challenge de la canción es poder hacer todas estas armonías afinadas, ¿vale? Y con la dinámica y la escucha que se necesita, ¿vale? Vamos a intentar trabajar esto y si hay algo súper complejo, como yo esta tarde voy a volver y ya esta tarde la tenemos que dejar delicatessen, toda la canción, vamos a mirar si hay alguna parte y tenemos que simplificar. Pero hay parte de la canción que aún ni hemos visto. ¿Vale? Pero bueno, es muy repetir. Yo creo que es como muy guay, pero también siento que lleva cosas muy delicadas. Sí. Y que allí en un plató la gente grita muchísimo y siento que es muy arriesgado por mi parte. Claro, claro. Y en el riesgo está el éxito. Quien no se arriesga. Ya. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que generar. Esta cosa que ha dicho Nayara tiene clarísimo que es una palabra muy importante: delicado. Tenéis que cantar muy delicado, sobre todo todo el principio, ¿vale? Vamos a probar. El de la audio eres tú, ¿no? ¿Cómo? El de la audio eres tú, ¿no? Sí. Sí. Vámonos. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I ¿vale? Chicos, recordar que no es to believe, es believe. Tachar, ¿vale? El tú. Tachar el tú, ¿vale? Una cosa, yo sigo con este mood que nos ha introducido Nayara, del tema delicado, que en el plató están gritando mucho la gente. Pensar que es algo que a mí también me preocupa. Pero también pienso que si generamos un clima de mucha comunión, muy íntimo, el público reaccionará a eso y no gritará, estará así escuchando. Pero depende de la energía que vosotros transmitáis en ese momento. A ver, ¿vale? Que no, ahí tenía, sí, 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 sí. El coordinador. De... sí, sí, sí. Pensar que la gente va viendo estos ensayos, ven que necesitamos un ambiente íntimo, cálido, ¿sí? En el plató también, que todo el mundo lo vea. ¿Vale? Va. ¿Me puedes dar un re un... Sí. Mira, es muy fácil porque... sí, sí, solo era porque no estaba... Paul hace... And I can break through, can break through... Es la nota que acabas de oír. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos una vez más el can break through, ¿vale? Can break through, can break through, can break through, tenores. Can break through... A ver, un y... Can break through... ¿Vale? Otra vez. Un, dos y... Can break through... Y... Tienes que hacer can break through you. Vale, otra vez can break through. Un, dos y. Can break through. Vale, está excelente. Intentar respirar entre can break through y you. Un, dos, can break through. Can break respiro. You. Seguimos. Aún he oído algún tú, cuidadín. Juan. Vale,
Esto es lo que tenías que... Esta parte es chunga, ¿eh? No, no es chunga. No digas que es chunga porque no es chunga. Juanjo, mira, que he pensado que esa parte que esta noche, hablando con la almohada, ¿vale? Que estabas un poco ahí al límite, he pensado a ver si Kiara, a ver si lo podrías hacer tú. ¿El qué? But I know that I get through. A ver, un, dos, tres y... Bien, bien, pues tú harás, but I know that I get through this, because I know that I am strong. ¿Vale? No, I'm strong. ¿Vale? Entonces, Juanjo, tú harás el principio de what I'm supposed to do, ¿vale? Exacto. Sit around and wait for you where I can do that. Vale. ¿Vale? There's no turning back, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a este momento de I can feel something inside me say, antes del solo de Juanjo, ¿vale? Donde nos hemos parado. I can feel something, I can feel something inside. Solo sopranos y contraltos. A ver qué pasa. Un, dos. I can feel something inside. Vale, ya lo podéis intentar escucharos, porque cada uno... Ah, bueno, o sea, que estamos aquí. ¿Vale? Intentar empastaros, chicas, que estáis más desempastadas que el agua y el aceite. Un, dos... I can feel something inside me say I really don't think you're strong, you're strong, you're strong, you're strong, no. Vale, ahora sí, ¿vale? Ahora os habéis escuchado, ¿sí? Vale, volverlo a hacer escuchándoos otra vez. Un, dos... I can feel... Vale, ya está. Aún lo aguantamos el no este, ¿vale? No. Respiramos for you. ¿Vale? ¿Os acordáis? Vale. Pensar que cuando cantamos a voces, chicos, cuando cantamos a voces, siempre hay un punto que nos tenemos como que reprimir el timbre, porque tenemos que escuchar el otro timbre e intentar empastar como si fuéramos como dos líquidos que no son como el agua y el aceite. A mí me gusta esta imagen porque se separan cuando los pones juntos, pues dos líquidos que realmente se fusionen, como dos piezas de puzzle, ¿vale? Escucharos, última vez. I can feel, un, dos. I can feel. Y chicos, ir pensando, ¿eh? Que solo hacéis una voz, casi. Aguantamos, aguantamos, aguantamos y... Exacto, ¿vale? Perfecto. ¿Por you ese dónde sale? Pensar, aquí. Pensar y vuelvo al tema que ha sacado Nayara de la delicadez del principio. Pensar que el principio es lo que mejor suena ahora mismo de la canción. ¿Vale? Porque es lo que más tiempo llevamos. Bueno, bueno, pero por eso mismo. Lo otro ya entra a la base y es cantar con mucho más fuerza, con, no hace falta tanta escucha, que sí, pero que podéis ir siguiendo vuestra línea y ahí Vicky seguramente ya os hará bailar, ¿vale? Pues o sea bueno, que... Ostras. Hay coreo también. Bueno, coreo, movimiento escénico, a ver... Verás tú con los iniers. Sí, claro. A ver cómo nos escucha. ¿Vale? Vale, podemos hacer lo mismo I can feel solo los chicos. I can feel something inside me say, I really, ¿vale? Me say, oh, sí. Me say, no, la primera, say, el say, say, se queda. Ay, el, vale, es el vale. Segundo que baja, ¿eh? Vale, 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 vale. I can feel, a ver, one, two. I can feel something inside me say, I really don't think you're strong, are you strong, are you strong, are you strong? A ver, bajos. I can feel something inside me say, inside me say, I really don't think you're strong, are you strong? Pensar que mirar. I can feel something, mirarme un momento, las manos. I can feel something inside me say, I really don't think you're strong. Vale. Pam, 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 pam. Tienes que hacer esto. Como una ¿vale? Estrella de... vale. I can feel solo chicos, chicas atentas, concentradas, conectadas, escuchando. One, two. I can feel something inside me say. ¿Qué te pasa, Álvaro? Nada, nada. Me va a salir un gallo. Pero... Vale. Pues la U de For You podéis bajar ya el volumen, ¿vale? Entonces, Juanjo,
tú no puedes hacer esto. Ah. Te veo que te gusta este momento del no, pero no puedes hacerlo porque vienes a, vas a hacer el... What? ¿Vale? Por lo tanto, haces... ¿Vale? Este momento necesito que tengas como... Si seas un... Es que fueras como Juanjo el... Sí, Juanjo. ¿Sí? El bueno, no sé cómo decirlo. En plan, que entra a la base y necesito aquí al mejor Juanjo que puedo ver. Vale. ¿Vale? Vale, podemos hacer desde el I can feel something, todos, por favor. I can feel... Y cuidado, porque en la gala, los nervios, la adrenalina, empezamos a gritar. No, que se vea como mucha escucha, ¿sí? I can feel, I can feel... Un, dos... I can feel something inside. ¿Quién dice él? Well, I can do that. Lucas. Vale, es que no sé leer partitura, no entiendo nada. No. Coge la letra. Vale, no te preocupes, Luque, Lucas. Pero recuerdas que tú hacías... Well, I can do that, and there's no turning back. Y hacíamos un giro. Oh, yeah, sí. Yeah. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estamos, Jens? Compás 38, Lucas. 7. Y si no, coge la letra. Sí. Pero, es que no sé dónde coge la letra, nene. Fucking esto. ¿Vale? Chicos, yo sé que el momento partitura a algunos os estresa un pelín, pero, chicos, aunque cuando salgáis fuera de la academia trabajéis con letras, seguro que en algún momento de vuestra carrera profesional vais a trabajar con partitura. Seguro, 100% seguro. Pongo la mano en el fuego. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que intentar estar, si nos cuesta, aún más anotaciones. Yo cuando cantaba en corales y cuando hacía música y componía y hacía cosas, o sea, mis partituras parecían Picassos de tantísimas anotaciones. Cuando yo era cantante de coros, el director decía, aquí sentir que el aire de Japón, esa imagen del cerezo que se le caen los pétalos, y yo, imagen de Japón, me hacía dibujos, me hacía mil anotaciones para intentar plasmar con mi voz y mi energía lo que el director pedía, intentar poneros en esa piel, ¿vale? Bien, vale. Contra más detalles pongáis, más emoción daréis con la canción. ¿Vale? Lucas, ¿lo tienes claro ahora? Yes. ¿Ahora? Well, I can't do that, and there's no turning back. Y aquí... Exacto. Vale. ¿Vale? Ah, pero algo que esta tarde me hagas lo mismo que me vas a hacer ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Vale? Lo defino y lo dejo ahí. Sé que feeling viene de sentir algo, pongo feeling ad libitum, pero... Hasta el ensayo. Vale. ¿Vale? Vale. No. Vamos a hacer última vez desde I can feel something. Cada vez suena mejor, chicas, ¿eh? Y chicos, muy bien. I can feel... Vámonos. One, two. I can feel something inside. Ejemplo, ¿vale? Vale, cuando Lucas, muy bien, Lucas, ya te has despertado, bien, ya te tengo aquí, vale. Well, I can do that. Me ha gustado esta pequeña modificación de la melodía. Vale. Póntela en la memoria. Well, I can do that, porque así suena diferente. Entonces, chicas y chicos, cuando él dice, well, I can do that, todos hacéis, can do that, corto, can do that, fuera, ¿vale? Chicas, es can do that. Contraltos, can do that. Son voces por cada uno. Vosotros hacéis lo mismo que contraltos, can do that. Y bajos, can do that. Can. A ver, one, two, three. Well, I can do that. Y. Otra vez, well, shh. Well, I can do that. Solo entra ella bien. Well, I can do that, can do that. No es a suelo si no está adelantado. Sí. Well, I can do that, can do otra that. Vez. Well, I can do that, can do that.
Can do that. Dije, Lark, alguien está haciendo can do that. ¿Cómo has hecho? Can do that. Can do that. Vale. Mirad, es las mismas notas de... lo que hacéis antes del verso de... After love. Es lo mismo. Ah, vale. Can do vale. that. ¿Vale? Guay. Well, I am... Well, I can do that. Can do that. ¿Otra vez? Well, I can do that. Can do that. ¿Vale? Y ahora responderme a mi energía. Well, I can do that. Can do that. Bien, esto, ¿vale? Desde... Ahora lo hace Lucas. One, two. Well, I... Well, I... Well, I can do that. Cuidado. Esta entrada, peligro, punto caliente, círculo, subrayador, alarma, poneros aquí fantasía, no sé, lo que sea. Well, I can, one, two. Well, I can. Muy bien. Y ahora vamos a las chicas. Chicos. Fijaros qué dicen los chicos. Dicen, I need a love. To feel strong. Necesitamos un amor para sentirnos fuerte, ¿eh? Pues aquí hacemos una... Vea, escucharos. Escuchadme. Aquí hacéis unas as que parezcan como este aire que os decía de Japón, del pétalo que cae, ¿vale? Contraltos hacéis... A ver... Solo contraltos. Y... Y ahora pensar en la imagen esta de Japón. Un, dos y... A, dos y... ¿Vale? Y ahora pensar que los chicos os acaban de decir I need a love to feel strong. Pues este aire es como este ángel que ha pasado, que es este amor. A ver, otra vez. Un, dos y... Muy bien. Sopranos. Un, dos y... ¿Vale? Este ángel está demasiado presente. Es como un recuerdo. Pensar en un recuerdo vocal. ¿Cómo sería un recuerdo? Con aire y lejos. A ver. Un, dos y... Y la nota de... precioso. Y la nota del medio, un poco de crescendo. Como dos comecocos que se comen. Un, dos y... ¿Vale? Por lo tanto, I need a love, un, dos, pon. I need a love, y... Feel strong. Ya está, fácil, ¿no? Y aquí entras tú. Sí. Sí, aquí entras tú, ¿vale? Vale. O sea, tú haces... cause there's... ¿Vale? Muy justo, muy justo. Si no haces... Vale, mejor hago eso, ¿vale? Porque si no... Te quedas sola con la última nota, ¿vale? Última vez, I need a, vamos desde I need a time. Chicas, un, dos. I need time. Chicos. I need a love y... to feel strong. Y... Me la tengo que... ¿Cómo es? Cantarla entera. I have time to think it through. And maybe I'm too good to you. Oh. Vale. Es como la mía, tú piensas que es igual que la mía. Vale, Ruslana, a partir de aquí veo que te va un poco grave, ¿vale? A lo mejor puedes hacer alguna pequeña variación. ¿Cómo es? Cause I have time to think it through. It may be as well good for you. Oh. Por ejemplo. Ejemplo, algo que te vale. Nazca. A ver, probamos. Un, dos, tres y... Cause I have time to think it through and maybe I'm too good for you. Oh. Por ejemplo, Ruslana, guay, vigila el segundo verso que entra vale. Al uno y medio. Por lo tanto... Cause I have time to think it through. Y aquí un y, and maybe. A ver, pruébalo. One, two. Algo que nos guste a todos y que digamos, wow, cómo mola Ruslana. One, two, three, four.
Puedes hacer cause I have time, cause I have time, and down, and down, cause I have time. One, two, three. Vale, perfecto. Bueno. Ruslana, esto me gusta, ¿vale? Esta tarde, a las 8, nos volveremos a ver. Quiero que me lo hagas a la primera, algo que te hayas preparado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Piensa que es como tu momento. Vamos desde... Vale. Desde Lucas. Vámonos. ¿Te acuerdas? Sí. Well, vamos, vámonos. One, two. Well, I can't do todos, y... Falta esta voz. Muy bien. Vale, one, two. Well, I can't. Vámonos. There's no turning back. Chicas. Las as. Vale, las as. Vea, fíjate. Tú has hecho I need a time. Y ellos dicen I need a love to feel. Es la misma nota que te están diciendo ellos con el feel, ¿vale? Justamente en el mismo momento. O sea, en su feel entramos nosotros con el A. Sí, fijaros, sentir el beat. Vosotros entráis al suelo. I need a love to. I need a love to feel. To feel. ¿Vale? ¿Vale? I need a time. Vámonos. One, two. I need a time. I need a love to feel strong. Cause I have time. Maybe I'm too good for you all. Vale. Aquí ya es la melodía normal, no hagáis are you strong, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, venga, chicos, entonces, sopranos y contraltos lo hacemos una vez solas. I can, do you believe? Do you believe? Do you believe? One, two, three, escuchándoos y... Vámonos. Claro, ¿no? Sí, claro. Vale. Muy, sí. Lo que pasa es que ahora sí. Ya, sí, ya lo sé, que es primera hora de la mañana. Vale, tranqui. Pero sí, está claro. Este momento tiene que ser como con mucha fuerza porque la base estará con un beat muy marcado para ir a ese momento de Kiara. Well, I know. Y aquí. Vale, recordar este momento. Vale. Podemos hacer I can feel some do you believe in love after love? Chicos, ahora. Do you believe in love after love? After love, I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. Whoa. Este es diferente que el primero, ¿vale, Lucas? Vale. Vale, vámonos. Do you be 1 2 3 4 Do you believe in love after love? Algún despistado hace sí. El 6 hacia abajo, ¿eh? Ahí hacia, se queda en el 6. Tenéis que bajarlo, no os preocupéis. Ah, no. Hay que bajarlo. Sí, sí, sí. ¿Tenéis claro? Y dos. I can feel. Vamos a hacer solo I can feel. One, two. I can feel something inside me say. ¡Bravo! I know that I am through this. Y strong enough. ¿Cómo? El strong enough hace la misma nota, ¿no? Really don't think I'm strong enough. Oh. Exacto. Vale, vale. Sí, sí, vale. Vale. Hago de guiar ahora para que no se canse haciendo esto. But I know that I get through this. Y. I believe. Chicos, hacia arriba. I believe. I did.
I believe. A ver estas tres voces. Un, dos y. I believe. ¿Podéis vibrar mucho el leaf? Un, dos y. I believe. Exacto, otra vez. Como si de golpe y porrazo nos pongamos muy serios. No te rías de mi frase. Nos ponemos muy serios, ¿vale? Pensar que el puente musical de una canción siempre es un cambio dramatúrgico. Estáis explicando algo y hay un puente porque hay un cambio, ¿no? De guión, ¿no? Pues aquí hay un cambio de guión. Y aparte, por primera vez sale el but I know. El but también hay un cambio de mentalidad, ¿no? Aquí Cher esto dijo... voy a poner algo como muy dramático. Pues quiero que sea como un momento como dramático, ¿vale? But I know that I get through this. Hey. I believe. 'Cause I know that I... Hey. I am strong. Esta le he puesto sin resolver. I am strong. I am strong. Fijar. I believe. Difícil de afinar esta nota, ¿vale? Volvemos a hacerlo. I believe, but I know that I don't die this. I believe. Muy bien. 'Cause I know that I am strong. I am strong. Qué nota que estoy haciendo re, ¿no? Estás haciendo un mi. I am strong. Y quiero que subas. Todas las chicas tenéis que hacer esto, ¿eh? I am strong. Yo estaba haciendo. Tú no. ¿Vale? O sea, última vez. But I know that un e. I believe. I am strong. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora vamos a mirar estas as, pero ni Chris ni Bea van a hacer estas as, ¿vale? Porque quiero que aquí haya como un diálogo con el I don't need you anymore, I don't need you anymore, I don't need you anymore. Es como, quiero que sintáis como que os sacáis como un peso de encima, ¿vale? Como en plan... sea quien sea, voy a salir y lo voy a petar fuera. Quiero que os empoderéis con esta frase, ¿vale? Y con estas as que os hacen aquí súper subidón y celestiales, quiero que hagáis el... I don't need you anymore, 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 I don't need you anymore. ¿Sí? Como un momento de pregunta y respuesta gospelero. ¿Sí? Vale. ¿Lo podéis probar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Qué notas son? No, yo respondo. No pienses en las notas. Vale. ¿Vale? Llegas a todas. ¿Vale? One. Estoy ahí viendo algo muy arriba, pero bueno. No. Prueba. Un, dos y... ¿Pregunta ella? Sí. Vale, pregunta. Un, dos... I don't need you. Y el último es esto, ¿vale? Genial. Y el último juntos. I don't need you anymore. 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 ¿Vale? Acá haremos una armonía a la última nota. ¿Vale? Última vez. Un, dos, tres. I don't need you anymore. Es esto, y al final, I don't need you anymore. Me voy a partir por la mitad. ¿Puedo ir a por el No. I don't need you anymore. I don't need you anymore.
como quieras, ¿vale? Pero... Uy. Otra vez el aire este. ¿Qué es esto? El aire acondicionado. Una vez el aire que ponen ahí. A ver, ¿puedes probar? I don't need you anymore. ¿Qué has hecho? I don't need you anymore. Vale, esta es la que me gusta. ¿Y tú? I don't need you anymore. Sí, hombre, sí. Sí. ¿Qué? Claro que sí. Es un mi. Claro que sí. Pruébalo. I don't need you anymore. Así como un poco... Bea, tú puedes. Tiramos el pelo. I believe. ¿Lo quieres probar? Espera, a ver, repítemelo. Poneros de pie. Pero poneros de pie. Ellos. Todos. ¿Vale? ¿Para qué? I don't. Dejaros fluir, a ver qué nota hacia arriba os... ¿Podemos improvisar la línea que no sea exactamente respuesta? Sí, podéis improvisar. O sea, que sea respuesta, pero no sea la misma línea. Exacto. Que vale, gracias. La única cosa pues que si quiero que sea igual tiempo, ¿eh? Es el inicio de tu primer verso. El inicio de tu primer verso. Tiene que empezar igual y después ya haces lo que quieres. ¿Qué? ¿Vale? I don't need you anymore. I don't. Estoy calculando. Este I don't quiero que sea exactamente igual. Vale. ¿Vale? Un, dos, tres, vea. Y... Quedaros juntos, unísono. Vale. ¿Vale? Porque perfecto. Ellos ya están aquí como a saco. Me parece bien. Me encanta, me encanta. Pensar esto para la semana, para esta tarde, a ver qué hacéis de... Para la semana que viene. Yo ya estoy como si estuviera en la clase. Vale, Bea, todo lo que puedas hacer con mucha personalidad a nivel vocal, lo necesitamos en este momento. De la misma manera que antes, cuando hacíamos las voces todas empastaditas y tal, aquí quiero que te pongas por encima del coro a muerte, ¿vale? No te hagas pequeña. Vale. ¿Vale? Bea sintió el peligro. Vale, vamos a hacer estas as... Vamos a hacer estas as que son para vosotros. Vale, entonces, Martín, recuerda que en estas as hacías con Ruslana. ¿Vale? Vamos a empezar con Ruslana y Martín. ¿Vale? Y sopranos. Vámonos, podéis hacerlo. Sí, o sea, realmente tenéis que estar como muy empastados, con mucha escucha, pero belteando o mixtando estas notas. ¿Vale? Podéis hacerlo, ¿eh? Gritando. Es un challenge. Un, dos y... Ruslana. Vale. ¿Qué estabas haciendo? Ruslana. Pues estaba en su mundo de reina, tanto sé qué estaba haciendo. Estaba en el slomo. Estaba en el slomo aún. Venga, va. Conéctate con Martín. Un, dos, tres. Poneros de pie. Poneros de pie. Sí, sí. Venga. ¿Habéis hecho mucho body? Sí. Pues venga. Ya diré a Tony que os meta más caña aún. Conectaros entre vosotros. Miraros. Tú también. Sí, hombre. Uy, yo fatal, fatal. Conectaros, conectaros, miraros. Venga. Dejo el programa. Vámonos. Estas as, por favor, hacerlas, o sea, pensar que este momento es un momento en que los dos nominados estarán dando lo máximo de sí, ¿vale? Entonces, enviar muchas energías positivas a ellos, ¿sí? Silencio. Silencio, Jotero, venga. Un, dos y... Tiene que empezar flojo. Hoy a presión, recordar. Un, dos y... Más o menos. Empieza a gustarme. Muy bien, este belt aquí. Vale. Chicos, no podéis ser menos, ¿no? Need you anymore. Vale, sois cuatro. Hacemos lo mismo. Todos hacen lo mismo. ¿Vale? Ahora hago playback. Ahora playback. No. Vigilar, ¿eh?
Vámonos. Un, dos y... Gracias. Todos, todos. Un, dos y... Vale, os tenéis que sentir... O sea, quiero que os sintáis... ¿A mí sabéis qué imagen me va bien? Me va bien una imagen como si estuviera... o en dos imágenes, o en un prado. Yo tengo una masía en La Garrocha. La Garrocha es una zona volcánica de Cataluña. Gracias por invitar. Ay, no, ya, o sea, ahí haremos un día un stage ahí. Pues allí en la masía pues hay volcanes. Y en mi zona hay un volcán. Tenemos como en nuestro terreno la boca secundaria de un volcán. Y a veces voy allí, lo veo desde arriba y me pongo como a gritar cuando estoy un día estresado ahí. ¡Uah! Pues tenéis que pensar ese momento. ¿Qué? Pues tenéis que pensar como ese momento, como de libertad. De verdad. ¿Cómo? Nunca he pensado que Yerari Valle tenía un volcán en su... Bueno, hay un... Más o menos. ¿En tu volcán? Pues nada, aquí es mi volcán. Bueno, y si no, la otra imagen es cuando te vas a Mallorca o a Menorca y estás ahí en el Peñasagat. No sé cómo se dice en castellano. No sé qué es. ¿Cómo se dice? Acantilado. En el acantilado mirando al mar. ¿Cómo se dice en castellano? Acantilado. 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 Alacant, como los llamamos. En Mallorca hay más, porque Menorca es muy... Ferrari. Está muy abajo, está como a nivel cero, pero hay. ¿Por qué sacaste? Y está muy... ¡Venga, va! ¡Ya te quiero! ¡Vamos, vamos! Hoy está ya. Chicos, por favor, hacerme esto como si estuvierais en un acantilado. Venga, va, que vamos muy bien de tiempo y no me lo puedo creer. Bien. Olé. Muy bien. Bien. ¿Os gusta, Cris? Y vea, pues son para vosotros. De pie aquí, de pie aquí. La amiga del termo. ¿Sí? Pon, ponte bueno ya, ¿eh? Con un pliegue finísimo. Bueno, para que así lo tengas claro las notas, ¿eh? Vale, vea, Cris, aquí. Mirando a vuestros compañeros y vuestros compañeros, a Cris y a Bea, enviándoles una energía... No hace falta que los toquéis, que os gusta demasiado. Venga. Escuchar, ahora muy en serio. ¡Ay, madre mía! Vale. ¿Has tocado el paquete? No, ¿y ahora? ¡No! ¿Qué vas a hacer? Vale. ¿Tenía mal esa corchea? Bórrame. Esta función, Bueno, escuchar una cosa. Bórralo, por favor. Real. Con estas as, hacer como si de golpe y porrazo tuviéramos como una plataforma que se pudieran como alzar ellos. Nos da como subidón. Pedirla, ¿eh? Sí, una grúa, sí, muy bien. Como Rihanna en la Super Bowl. Vale. Venga, venga. Vámonos. Vale, con el I don't need. I don't need you anymore. Entonces, es... Chicos, que después lo tenemos que unir todos. Concentraros. I don't... ¿Vale? Un, dos... Vale, otra vez que me equivoco con el piano. Joder, macho. Otra vez. Un, dos, tres. No. Empieza Bea. Un, dos. I don't need you anymore. Vale, y es tan importante, y es tan importante que este boom, hagáis un silencio súper expresivo, que la gente se quede como... Que haga todo el mundo... ¡Hostia! Atragantadísimo. ¿Vale? Y ahora, ¿podéis hacerme todos lo más bonito que podáis a la vez? Do you believe
love after love. Unísono. ¿Unísono? Lo más unísono. Unísono. Una cosa, que bueno, en esta partitura hay un unísono. ¡Oh! Wow. ¡Miracle! ¡Miracle! Aprovecharlo. Pero a escuchar una cosa, hacer un unísono no es tan fácil, ¿eh? ¿Vaps por ahí? Haciéndolo ex idénticamente, ¿vale? A ver, ¿podéis hacer esto tan y precioso? Y que ahora se suman, por favor. Vale, todos, chicas. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Otra vez esto, por favor? Un, dos, tres y... ¿Qué hora es? Vale. Escuchad, chicos. Shh. Vamos a hacer desde el principio hasta aquí. Si sale bien, os digo qué me gustaría hacer aquí. Algo muy mágico. ¿Vale? Y muy fácil de hacer. No, no, no. Y muy, muy fácil de hacer. Os lo prometo. ¿Vale? Muy mágico. Álvaro, muy mágico. Vale. Desde el principio. Desde el principio. Solo os hago este pequeño apunte porque sé que la liaremos aquí. Recordad que el primer, chicos, el primer 6 se mantiene, el segundo 6 se baja. Y recordar que el momento de Kiara, but I know that I can say this, I believe. Escuchar esto. But I know that I am strong. I don't. Tenéis que bajaros, ¿vale? Vale, vámonos. Esto desde el principio. Para, durante el día está tal cual en el, los audios, ¿verdad? Yes. Vale, perfecto. Vámonos. ¿Nos sentamos? Sí. Venga, va, vamos. A ver, a veces quieres sentarte, a veces quieres quedar de pie, si es que de verdad. Ay, que soy una indecisa. Eso es lo que quiero. Vámonos. Ruslana, recuerda tu frase que esta tarde la quiero como, sí, como una esloma. Una esloba. Un, dos, tres y. No matter how hard I try, you keep pushing me aside. Y. Vale, oh, chicas, no, chicos, to believe no. Believe. Joder, quitar el tú. Es que aquí me dijiste que pusiese, que cambiase el claro, vi, muy, muy bien. Believe. Muy bien, tú lo has hecho bien. Ah, vale. No, cuando digo algo, en plan, hay alguien que lo ha hecho mal, a lo mejor no eres tú, no te preocupes, vea, lo has hecho bien. Como siempre lo hago mal. Pero ya, ala, exagerada. Pero ya me dijiste que es believe. Exacto, believe. O sea, no es believe, es believe. Claro, yo estoy haciendo believe. No, hombre, no, porque el be pues sí es una corchera. Believe. Pues sí que eres la que lo hacía mal. Vale, va, tranquila. Sad, vamos desde el sad, sad, sad. Rápido, chicos. Un, dos y. It's so sad, actually, takes time. Vea, te he no mirado. No puedo. Te he mirado la boca y estabas haciendo una U de tú. Sí. No. Te lo prometo, te lo prometo. Oye, repetición, repetición de las cámaras, lo has hecho. ¿En serio? Otra vez. El bar. El bar, exacto. Vale, lo hago una vez, pero muy concentrada, mira. Sad that you live in time. Believe, believe, believe. I believe. Que ya no sé qué voz estoy leyendo. Oh my God. Aquí. Sad that you live in time. Believe. Believe. ¿Vale? Believe. Bien. Última vez, todos. Sad, sad. Magia. Un, dos. It's so sad that you live in. It takes time to believe. Muy bien, perdón. Y. Bravo.
tienes que cambiar, ¿eh? Maybe I'm too good for you. Oh. Y todos, vamos. Entonces, I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. ¿Qué? ¿Acabamos una nota cada uno? Me gustaría hacer esta frase. I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. ¿En serio? Wow. ¿Vale? Vamos a probarlo. Y... Silencio. ¿Es Sam o George? Vamos a probar a ver qué pasa. Do you believe in love? I can, a ver, I can feel something. I can feel something inside me say. I really don't think you're strong. I really don't think you're strong enough. Vale, haremos esto. Mirad. El do you believe in love after love? In life after love? Lo hacéis vosotros dos solos, ¿vale? Después de este subidón. Os miráis y le preguntáis al otro, do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough. Y todos hacéis no. ¿Podemos probar? Tenéis que estar muy concentrados. Parece una tontería, pero es difícil hacer esto, ¿eh? I can feel... ¿Vale? A ver, probamos. Do you be... A capela. Un, dos, tres, y... Do you believe in life after love? Un, dos, tres, y... I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. No. ¿Y lo podéis hacer arriba? Pregunto, ¿eh? Yes, sí. Sí. A ver. Pero vamos a tope de power. Strong. No lo sé. Probamos. Sí, yo creo que suave. Si lo podéis hacer con falsete, suave es guay. Un, dos, tres. I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. No. Vale. Lo puedes hacer, ¿eh? Si tienes falseto. Vale, pues pensar que este momento que hemos hecho con ellos como... And I know that I am true. I don't need you anymore. 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 Os miráis. Do you believe in love after love? Sí que podéis hacer octava, lo podéis hacer abajo en este momento. Imaginaros que estáis ellos dos en el centro y les decís, sois los pensamientos de ellos. I can feel something. Os miráis y vosotros solo recibís esto. ¿Os acordáis cuando hicimos en una clase la canción de Paraíso que pusimos a Omar en medio y le hacíais un asus y él solo disfrutaba de ese momento? Pues un poco me gustaría como generar este momento, como que sois los pensamientos de estas personas. ¿Vale? Mm. Vale, lo podemos probar, pero esto si no se hace con mucha verdad, queda muy soso, ¿eh? Tenéis que hacerlo como si estuvierais como enviando esta positividad hacia ellos, ¿vale? A ver. Do you be... Vamos desde vosotros dos. Un, dos, tres, y... Do you believe in life after love? ¿Vale? Escuchar esto. Y vamos a hacer una modulación aquí. Pero esto lo montaremos seguramente esta tarde, ¿eh? Vamos a hacer desde el... But I know that I am strong.
I believe. Página 10, compás 58. Momento de Kiara. No te preocupes. Última vez, mismo sitio, silencio. 1, 2, 3 y... ¿Sete o pecho? Qué jaleo, ¿eh? Lo que pueda. ¿Vale? Como os he dicho, gala 8, challenge. A ver, un reto nos va mal. La hostia, la ¿vale? No, va, sí, exacto. Está quedando lindo, Glee. Será espectacular, pero... Glee total. Pero glee total. Sí, es como un poco Glee. Me gustaría que hicierais todo este aprendizaje hasta esta modulación para esta tarde y la acabamos y os prometo que os va a encantar. Pero... ¿Sabéis? Es una cosa que al principio cuesta este tipo de arreglos porque son como muy corales, muy de detallitos y si no estáis muy acostumbrados cuestan, pero después lo que os va a pasar es que cuando cantéis la canción o oigáis la canción, haréis estas voces. La cantaréis más de esta versión que no más de la original, ya veréis. ¿Vale? Que vaya muy bien y nos vemos esta tarde a las 8. Venirme con energía, ¿eh? No como ayer que estabais pensando en la cena. Traernos un bizcocho. Hasta esta tarde a las 8. Sí, si me dejan, pues yo lo traería. Sí, a veces nos traen de vez en cuando. ¿Sabes lo que nos ¿Ah, sí? Todos los profes, ¿eh? Para el grupo. Y bombones. Sí. Estamos esperando. Bueno, y una botellita de Fireball también, ya que estamos. La... Sí. Una botellita de Jagger, ¿no? Una de Jagger, sí. Una bolsa. Un cartón de tabaco. Estudiar, ¿eh? Tenéis los audios grabados. Ruslana, quiero la mejor frase. Vale. Para que no, sí, sí, es verdad que ayer. Sí, tres. Por la noche me quedé estudiando solo una cosa. No te preocupes. Es tu momento y lo vas a petar. Sí, esta tarde yo lo ¿Te ayudo, Mar? Ay, es que ya ¿no? he terminado mi kit. No me dejo nada aquí, ¿no? We sleep, we lo he hecho un poquito raro. Una vez. Yo pido las botellas. Venga, que vaya muy bien. Nos vemos a las 8. Meterle caña al asunto. Chao. Vea, si era espectacular el momento de con él. ¿Sabes para qué sirve confía esto? Confía porque, buah, sí. Va a ser con la base, va a ser espectacular. Venga. Hasta luego. Disfrútalo mucho. Guapísima. Tú sabes que me llego a dejar ir y tú hubieras comido el suelo, ¿no? Pues ¿dónde carajo? Wow, creo que soy la más afortunada del mundo. Tengo el culo de Ruslana en la cara. ¿Tengo el culo blandito? Yeah. Tienes buen culo. Está duro, en verdad. O sea, está blandito, pero blandito en plan elástico. No blandito en plan blandurrión.